profesores, alumnos, magistrados, público en general y distinguidos invitados, sean todos bienvenidos a la Unidad de Humanidades. Agradezco a todos los que han hecho posible la realización del segundo foro de ética y derechos humanos. Mi reconocimiento a la maestra Marisela Partido Calva, coordinadora del Cuerpo Académico Consolidado Estudios en Educación, así como al magistrado Jorge Tosca Pistrán, coordinador de la novena región de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, con residencia en los estados de Veracruz y Puebla, a ambos por su disposición para la realización del evento. Quiero agradecer también a nuestras autoridades universitarias que apoyaron también la realización de este evento. Asimismo, bueno, agradezco a nuestros invitados especiales, maestro Sergio Vázquez Zárate, director de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, la doctora María Guadalupe Flores Grajales, directora de la Facultad de Letras, maestra Carmen Báez Velázquez, directora de la Facultad de Idiomas, al doctor Gerardo Antonio Galindo Peláez, director de la Facultad de Historia, a la doctora Yolanda González Mologua, directora de la Facultad de Sociología, también a la maestra Rocío Liliana González Guerrero, directora de la Facultad de Pedagogía, al doctor Edgar Javier González Gaudiño, director del Instituto de Investigaciones de la Educación de nuestra universidad, asimismo también al doctor José Luis Cuevas Galloso, director de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, a la doctora Carmen Ivonne Ramos Suárez, directora del campus Jalapa de la Universidad del Golfo de México, así también al licenciado Carlos Arturo Gómez Miñola, oficial mayor de la Universidad Veracruzana, a la maestra Yadira Hidalgo González, directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Jalapa, también al doctor Gilberto Ruiz Giles, presidente municipal de Jalcomulco, y por último a la licenciada Precia Aguilar Grajales de la Fundación Acompaña, y finalmente al diputado federal, al doctor Cuitláhuac García Jiménez. Bueno, muchas gracias a todos ellos. Considero que todo espacio académico como este, que sirva para contrarrestar el dogmatismo y la violencia que aquejan a la sociedad actual, es algo que debemos valorar y procurar. La ética, como parte fundamental de la filosofía, no es algo que haya dejado de ser útil a la sociedad actual, por el contrario, es en estos momentos de mayor incertidumbre en donde la reflexión ética tiene mayor sentido, alcance y profundidad. Esa es la razón por la cual nos encontramos todos reunidos el día de hoy. Bueno, sin mayor preámbulo, me gustaría que pasáramos ya a la inauguración del evento para respetar nuestro programa. Entonces, le pido a todos, por favor, de pie. Siendo las 9:50 del día miércoles 22 de marzo de 2017, queda inaugurado el segundo foro de ética y derechos humanos. Enhorabuena para todos. Muchísimas gracias. El maestro José Luis Martínez Suárez, director del área general de humanidades. Muchísimas gracias, maestro. Thank you.
A continuación, daremos inicio a escuchar la primera ponencia del día de hoy, a cargo del doctor Alejandro Cromwell. Hará su presentación la magistrada María Isabel Gallego. Adelante, por favor. Buenos días, es un honor dirigirme a tan distinguido auditorio, la verdad. Agradezco mucho la invitación. Y bueno, le platicaba yo a nuestro expositor que fue muy modesto en dar los datos del currículum. Y bueno, son los siguientes, porque bueno, su trayectoria es muy amplia. Es egresada de la carrera de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, egresada de la maestría y doctorado en terapia psicoanalítica del Instituto Mexicano de Psicoterapia Psicoanalítica de la Adolescencia. Profesor de tiempo completo del Instituto Politécnico Nacional, así como de la Universidad Iberoamericana. Investigador del CICE, Centro de Investigaciones y Servicios Educativos de la UNAM. Práctica privada e institucional de la psicoterapia durante más de 35 años. Participando durante varios años de la experiencia comunitaria en un kibbutz en Israel. Cofundador en Jalapa de la Asociación de Autorrealización creada por Paramahansa Yogananda. Bueno, ahora es un gusto cederle la voz al doctor Fong. Buenos días. En primera instancia quiero agradecer a la Universidad Veracruzana, a la magistratura y particularmente a la magistrada Isabel Rodríguez y al magistrado Adrián Avendaño por extenderme esta invitación. Para mí es verdaderamente un honor participar en este evento y no lo digo como un agradecimiento en el sentido de ser propio políticamente, lo digo muy sinceramente. Un evento de esta naturaleza nos muestra que el imperio de la ley en el mejor sentido todavía es factible y se puede contraponer perfectamente al imperio de la barbarie que hoy priva en una gran parte de este país y de este mundo. Es decir, en principio estamos contra el imperio de la barbarie. Y en este sentido quiero empezar haciendo una reflexión sobre la universidad, porque creo que es muy importante ver el papel que la universidad ocupa hoy día en este país y en el mundo también. En 1936, el general Millán Astray, falangista de las fuerzas franquistas, irrumpió en la Universidad de Salamanca gritando: "Muera la inteligencia, viva la muerte". Para entonces era rector de esa universidad don Miguel de Unamuno, uno de los representantes más connotados de la generación del 98, de los escritores españoles, de aquella generación de escritores que había surgido cuando España perdía sus colonias en Cuba, en Puerto Rico y en otros lados, y esta fue la respuesta. Miguel de Unamuno no era precisamente un republicano, no era un hombre de ideas avanzadas, progresistas, era más bien conservador, sin embargo era un hombre honesto, ¿verdad? Y su respuesta al general Millán Astray fue: "Podéis vencer, pero no convencer", ¿verdad? Y además dijo algo que es por lo que lo menciono aquí: esta universidad, refiriéndose a la de Salamanca, es el templo de la inteligencia. Y yo quisiera decir que también esta universidad es el templo de la inteligencia. Es decir,
y no solo de la inteligencia, sino de la inteligencia y la conciencia críticas. Si una universidad no tiene una conciencia crítica con respecto a la sociedad, no es, entonces, se convierte simplemente en una institución de educación superior. Y yo sí quiero diferenciar entre lo que es una universidad, ¿verdad?, en el sentido amplio del universo, y lo que es una institución de educación superior. Se trata de que esta universidad, como otras universidades, ¿verdad?, sean un corazón de la conciencia crítica de nuestra sociedad y no simplemente centros de enseñanza de educación superior. Y este evento creo que así lo demuestra. ¿Por qué es importante hacer estas reflexiones, en mi opinión? Porque toda la embestida que hay actualmente contra la educación, y hay que decirlo como es, toda la llamada reforma educativa, que en realidad no es una reforma, es una contrarreforma, ¿verdad?, tiene también en la mira la universidad. Es decir, Noam Chomsky, el destacado lingüista de la Universidad de Harvard, ya decía que el neoliberalismo tiene también en la mira a las universidades para intentar hacer de ellas escuelas con criterio empresarial. ¿Qué son escuelas con criterio empresarial? Escuelas en donde se reduce la matrícula y se le niega el derecho a la educación a muchos, escuelas donde los maestros no tengan las prestaciones que deben tener, sino que estén por horas, escuelas en donde se midan los criterios no por la investigación en sí, sino por criterios productivistas como las empresas, etc. En este sentido, la universidad debe ser sensible para escapar a esto. Y para que vean ustedes cómo es la mentalidad neoliberal al respecto, esto que pareciera ser humor involuntario, pero que es una realidad, se los paso a mencionar como una anécdota. En una ocasión, a un funcionario de la ONU, de tendencias claramente neoliberales, lo invitaron a un concierto en Nueva York, al Carnegie Hall. El señor nunca había ido a un concierto, pues accedió gustoso a ir por las invitaciones que le extendieron. Pues bien, al día siguiente le preguntaron si había disfrutado el concierto, y esta persona dijo: oh, sí, lo disfruté bastante, pero mientras lo estaba escuchando, me preguntaba, ¿por qué 4 cornos y no 2? ¿Por qué 8 contrabajos y no 4? Es decir, criterios productivistas en donde el lema es que hay que hacer más con menos. No, yo diría que hay que hacer más con más. Ya el reverendo y el padre nos dirán que vivimos en un universo de abundancia en donde no tiene por qué haber restricciones. Si Dios es generoso con el universo, nosotros no tenemos por qué ser pichicatos, ¿verdad? ¿No es cierto? Con los recursos que se le asignan a la universidad. Quisiera mencionar también y recordar al expresidente francés François Mitterrand, que para mí hizo la mejor definición del neoliberalismo, y en donde se refiere al neoliberalismo como el cinismo elevado a la categoría de disciplina económica. Así lo definió Mitterrand. El neoliberalismo es el cinismo elevado al nivel de categoría económica. Ataques a la inteligencia ha habido en todas las épocas de la historia. Para no ir más lejos,
hubo ataques a la inteligencia durante la dictadura argentina en los años 70-80, en donde escritores como Shakespeare, como Freud, como Marx, como Julio Cortázar y otros más, Eduardo Galeano, fueron prohibidos. No se podía leer ni a Shakespeare, ni a Freud, ni a Marx, ni a Galeano, ni a Cortázar, ni a muchos otros escritores representantes del talento y de la inteligencia. Imaginen ustedes a qué grado tenía miedo esa dictadura argentina, que hasta Shakespeare, escritor de historias de amor, fue prohibido. Me refiero, por supuesto, a Romeo y Julieta, aunque Shakespeare escribió mucho más que Romeo y Julieta. Bueno, pues estos escritores estaban prohibidos. En el año 1933, yéndonos un poco más atrás, los nazis quemaron libros, ¿verdad? Quemaron libros y prohibieron también la lectura de escritores como Ernest Hemingway, como Heinrich Heine, que por cierto dijo: aquellos que son capaces de quemar libros también son capaces de quemar personas. Esto lo dijo en el 33 y fue profético, no se equivocó. Aquellos que fueron capaces de quemar libros fueron capaces de quemar personas también. No quisiera sesgarme nada más de este lado. En la Unión Soviética también, escritores que no representaran, o artistas en general, lo que ellos llamaban el realismo socialista, fueron proscritos y perseguidos. Es decir, ahí también se vio el fundamentalismo con respecto a estas cosas. Y habrán leído o habrán visto la película del libro de Umberto Eco, El nombre de la rosa, ¿verdad? En donde también se castigaba la lectura de libros no sacros o libros prohibidos. De esta Edad Media también podemos afirmar que en el año 1006, según los astrónomos, tuvo lugar la explosión de una gran supernova que fue visible durante mucho tiempo, años inclusive, a la vista simple en el cielo. Por tradición oral, algunos grupos africanos lo relatan, y los indios Hopis también, creo que de Arizona son, también está en sus textos el testimonio de aquella gran explosión de la supernova, que todavía el Hubble en los años 90 detectó los coletazos. Pues bien, ¿por qué menciono esto? Lo menciono porque en ningún texto de Europa se menciona esa explosión, a pesar de que todos la vieron. ¿Y por qué no la mencionan? Muy sencillo. Había que suprimir algo que contradecía la verdad oficial. La verdad oficial decía que la Tierra era el centro del universo y la explosión de esa supernova iba a mostrar claramente que la Tierra no era el centro del universo y tampoco el Sol. Recordemos también a aquel que dijo, y sin embargo se mueve, Galileo Galilei, que dijo: me podrán quemar, ¿verdad? Pero, y sin embargo se mueve. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Porque se trata de que no nos suceda precisamente lo que a la rana en el estanque. Ustedes habrán oído la historia de la rana en el estanque, y si no, la menciono. Es un experimento en donde se pone una rana en un estanque a la que se le va aumentando gradualmente la temperatura. ¿Y qué sucede? Que como es tan gradual el aumento de la temperatura, la rana no lo detecta y entonces termina tatemada. En este sentido, se trata de que nosotros detectemos cuáles son las intenciones precisamente para que podamos estar alertas y no permitir que estos criterios se impongan sobre la universidad y sobre otras instancias que son del interés social.
Quisiera leer también, para terminar con esta parte de la exposición, esta parte mía, por supuesto ya vendrán después las otras. Unas palabras dichas por Bertolt Brecht durante el nazismo, un dramaturgo muy brillante, aunque hay quien dice que las palabras no pertenecen a él, pero se las dejamos a él. No me las encuentro en la corriente. Pero bueno, las recuerdo. Bertolt Brecht dijo: primero vinieron por los comunistas, pero como yo no era comunista, no me importó. Después vinieron por los socialdemócratas, pero como yo no era socialdemócrata, no me interesó. Después vinieron por los sindicalistas, pero como yo no era sindicalista, no puse atención. Después vinieron por los judíos, pero como yo no era judío, tampoco me importó. Dice, ayer vinieron por mí y no había quien protestara porque me llevaba. Entonces, estas palabras son importantes también para estar atentos y no ser indiferentes. Eso es lo peor que nos puede suceder, más como jóvenes, como seres inteligentes, es ser indiferentes con lo que sucede a nuestro alrededor. El ataque a los derechos humanos, el ataque a la información, la podemos ver también recientemente con Donald Trump, ¿verdad? Donald Trump, que le prohibió la entrada a periodistas del New York Times y de la CNN, entre otros, a la Casa Blanca. Me refiero a aquella Casa Blanca, por supuesto. Y esa tentación fascistoide siempre ha estado presente en gobernantes y letrados a los que la universidad les crea ruina. Es decir, lamentablemente, los gobernantes no son como en la Grecia antigua los filósofos, los que tienen la conciencia de cómo debe conducirse a una sociedad. Los gobernantes hoy en día muchas veces son sátrapas que se apoderan del poder y atacan todo aquello que no está en sus intereses. Por eso, aquello dicho por el general Millán Astray, de muera la inteligencia, viva la muerte, es algo vigente todavía en el deseo de muchos sátrapas. Por cierto que nadie sabe para quién trabaja, ¿verdad? Porque en la medida que Trump, y es inevitable mencionar a Trump en cualquier evento hoy día, en la medida que Trump subió al poder en estos meses que tiene, que creo que son tres, el libro 1984 de George Orwell, ¿verdad?, se ha vendido más que durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene necesidad de saber qué es lo que pasa, por qué se ha impuesto un tipo de sistema así. Y George Orwell, en su 1984, describe claramente el advenimiento de una sociedad totalitarista, que es lo que nosotros no debemos permitir. Por cierto, en ese libro, George Orwell se quedó cortito. Contemplaba que la televisión iba a ser algo, un medio de mediatización de la población, de la sociedad, y que tendría que estar siempre prendida, inevitablemente prendida en los hogares. Es decir, no había el acto voluntario de prenderla o apagarla. ¿Por qué digo que se quedó corto George Orwell? Pues porque no es necesario. Estamos tan enajenados, tan condicionados, que en automático prendemos el televisor. Y muchas
muchas de las desgracias que nos acontecen tienen que ver con medios de información acríticos que, en lugar de informar, distorsionan la realidad y mediatizan el pensamiento de la población. Afortunadamente hay otros medios que se distinguen por su sentido crítico y que crean conciencia en la sociedad. Pasando a la parte psicológica, dejando esta parte como una reflexión importante para que no nos pase lo que a la rana en el estanque, sino que sepamos leer los signos de lo que está aconteciendo, quisiera pasar a la parte psicológica. Y en esta parte quisiera empezar con un dicho de Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, que dijo: el primer hombre que insultó a su semejante en lugar de lanzarle una piedra fue el padre de la civilización. Fíjense qué visión tan profunda de Freud para poder visualizar la capacidad de transformación de la conducta humana. El primer hombre que insultó a su semejante en lugar de lanzarle una piedra fue el padre de la civilización. ¿Por qué? Precisamente por esto, porque fue alguien que evitó que la barbarie cundiera e imperara sobre este mundo. Podemos encontrar muchos otros ejemplos de esto. Podemos encontrar un ejemplo de cómo en los ritos religiosos dejó de matarse gente y se mató animales, y por supuesto no está bien matar animales, pero al menos hubo un desplazamiento. Ya no se mataba un semejante, ya se mataba un animal como ofrenda, y esto habla también de la capacidad de transformación del ser humano. Freud incursionó en el terreno antropológico en libros como Tótem y Tabú, El malestar en la cultura, El porvenir de una ilusión y otros tantos, en donde el tema central, el planteamiento fundamental de Freud en estos libros es que la civilización y la cultura le imponen al ser humano la restricción en la expresión de sus impulsos. ¿Y qué presente está Freud hoy en día? Porque Freud decía que había tres alternativas para paliar toda la supresión del impulso, tres manifestaciones que hoy día están más presentes que nunca. Una de ellas, la sustitución, es decir, sustituimos la gratificación de nuestros impulsos y entonces nos compramos autos nuevos, casas nuevas, etcétera, porque pretendemos así satisfacer, ¿verdad? La segunda es el uso de sustancias tóxicas para anestesiarnos. Hoy día el uso de sustancias tóxicas, desde las permitidas hasta las no permitidas, es algo que es un problema grave de salud pública, salud física y salud mental. Y otra, la tercera, el entretenimiento con distractores, ¿verdad? ¿Quién sabe cuáles eran los distractores antes de la televisión? Pero hoy en día los distractores son muy claros, ¿verdad? Teléfonos celulares, uso de redes sociales, etcétera, que bien usadas son de una utilidad extraordinaria, ¿verdad? Indudablemente, pero que mal usadas, por ejemplo, hoy día sabemos, las relaciones humanas han sido sustituidas, las relaciones físicas reales, por relaciones virtuales, en donde nos comunicamos más por el chat y las redes, ¿verdad?, que por otra cosa. Estos tres elementos los mencionó Freud, ¿verdad?, para decir, esta es la forma en que el ser humano puede paliar la represión de los impulsos, la inhibición de los impulsos, a cambio del surgimiento de la cultura.
Un gran filósofo de los años 60, 70 también desarrolló estas ideas freudianas aplicadas a su época, me refiero a Herbert Marcuse, en su libro Eros y Civilización, en donde retoma todas las ideas de Freud. Freud plantea en su libro Tótem y Tabú, la ambivalencia de los sentimientos. ¿Qué quiere decir con la ambivalencia de los sentimientos? Que todo objeto de nuestro amor es objeto de nuestro odio también. Que no hay un amor absoluto por nadie, ni un odio absoluto por nadie. Hay cuestión de grados en donde puede predominar el amor y ser mínimo el odio. Claro, desde la perspectiva espiritual y religiosa sabemos que hay algo que trasciende esta naturaleza humana y que mis distinguidos copanelistas seguramente mencionarán, ¿verdad? Mencionarán lo que es el samadhi o el nirvana, ¿verdad? Que es la trascendencia, ir más allá de la dualidad, o mencionarán la beatitud, que también es una expresión de la naturaleza humana. Pero quedándonos al nivel humano, podemos ver toda esa lucha interna que el ser humano tiene que librar consigo mismo, individual y socialmente. Todo el universo está creado sobre la base de la dualidad. Es decir, el polo positivo, el polo negativo, la luz, la oscuridad, etc. Todo se mueve con fundamento en la dualidad. Y en ese sentido también la conducta humana se mueve con fundamento en la dualidad. En la Biblia podemos encontrar ejemplos de esta dualidad cuando, por ejemplo, Abraham, el patriarca, va a matar como sacrificio a su hijo Isaac para agradar a Dios, supuestamente, ¿verdad? Pero Dios le dice: no matarás a tu hijo y en su lugar circuncidarás a todos los hijos de tu pueblo. Es decir, nuevamente el desplazamiento, el amor versus el odio, o el odio versus el amor. Aquí Freud hablaría justamente, los seres humanos somos fichitas particularmente, ¿verdad? Porque tenemos tendencias como la filicida, es decir, la matanza de los hijos versus el amor por los hijos. Y si no, plantéense qué es la guerra. La guerra tiene muchas apreciaciones desde diferentes disciplinas, pero si lo vemos desde la disciplina psicológica, es la gerontocracia, el gobierno de los adultos o de los ancianos mandando a los jóvenes a la guerra. Si eso no es filicidio, pues yo no sé qué cosa sea, porque efectivamente lo es. También hay el parricidio en el drama griego de Edipo, ¿verdad? Edipo, sin saber que su padre, mata al año, ¿verdad? Y se casa con su madre. Es decir, la tendencia incestuosa, que es lo que Freud desarrolla en Tótem y Tabú, el tabú del incesto, la prohibición del incesto, el paso de una sociedad endogámica a una sociedad exogámica. En la Biblia está escrito: amarás a tu Dios por encima de todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Pero también está el no robarás, no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Y uno se pregunta por qué nada más está no desearás la mujer de tu prójimo y no por qué no desearás al hombre de tu prójima, ¿verdad? Porque también sería perfectamente viable mencionar algo así. Pero bueno, también en el Bhagavad Gita que ha sido denominada la Biblia hindú, está escrito en el primer libro y en el primer capítulo prácticamente, en el valle del Kurukshetra, ¿qué hicieron mis hijos, los Pandus y los Kurus?
El sabio Vyasa, al que se atribuye la creación de este libro, entretejió muy hábilmente una batalla que tuvo que fue real en algún momento en la historia de la India, entre los Kurus y los Pandus, ¿verdad? Pero con ella quiso aplicarla a lo que es la naturaleza humana. La naturaleza humana en el sentido de que los Pandus son nuestras buenas tendencias y los Kurus son nuestras malas tendencias. ¿Por qué los derechos humanos? ¿Por qué esa lucha existe? Porque hay una tendencia a la transgresión del derecho humano y desde esa perspectiva es importante la defensa de los derechos humanos individual y socialmente. Si ustedes lo recuerdan, quienes hayan visto alguna película de Pedro Infante, en la película de Pedro Infante están claramente ilustrados los Kurus y los Pandus con un diablito y un tridente, ¿verdad?, por un lado, y con un angelito por el otro, como las dos tendencias que están permanentemente contrapuestas en nuestra naturaleza, y que eso es lo que tenemos que trascender precisamente. A propósito de esto, y un poco de humor es importante también en una charla, me acuerdo de un chiste en el que muere uno de estos grandes gobernantes iletrados, y entonces, por su alta investidura, le dan el derecho a escoger qué quiere, el cielo o el infierno. Y entonces dice, pues visita primero, ve al cielo y ve al infierno y a ver qué escoges. Y entonces va primero al infierno y ve un ambiente de antro impresionante ahí con vino y con todo lo que ustedes se puedan imaginar exacerbado de un antro. Y después va al cielo y ve puros angelitos beatíficos tocando el arpa. Y entonces le dicen, ¿qué escoges? No, pues escojo el infierno, obviamente, ¿verdad? Y cuando llega al infierno, se encuentra con diablos, con tridentes y las llamas del fuego por todos lados, y le dice al que lo conduce, oye, esto no es lo que me enseñaste. Y el otro le dice, promesas de campaña. Te lo firmo y te lo cumplo. Otro chiste para documentar nuestro buen humor también. Van un par de amigos caminando por afuera de la Cámara de Diputados y oyen que de adentro salen gritos terribles que ¡ladrón! ¡Corrupto! Etc, etc. Y uno le dice al otro, está dura la refriega ahí adentro, y dice, no, están pasando lista. En las historias infantiles también hay un libro muy bello que se llama, de Bruno Bettelheim, Psicoanálisis de los cuentos de hadas, ¿verdad? También aparece esa tendencia ambivalente en los seres humanos. La mala madrastra, ¿verdad? La mala madrastra, que no es más que la expresión negativa de la madre, ¿verdad? Le pregunta al espejito, 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 ¿quién es la más hermosa? Y le dice, tú y tú y tú, hasta que le dice Blancanieves, y la mala madrastra manda a sacrificar a Blancanieves, ¿verdad? Igual los padres de Hansel y Gretel mandan a sus hijos por allá para quedarse con la comida porque había poca comida. Es decir, estas expresiones de crueldad que a nosotros nos parecerían tan aberrantes están en la naturaleza humana. ¿Sí? Por algo vivimos actualmente una época de gran barbarie. Es decir, en esos cuentos aparece la bruja y el hada. El hada como la expresión positiva de la madre amorosa, la bruja como la expresión negativa de esa madre. De esa madre que no cría, que no amamanta, que no desarrolla, ¿verdad? Y que están presentes prácticamente siempre
vuelvo a mencionar, la cuestión de grado es muy importante. Podemos ser así de amorosos y así de agresivos, podemos ser así de agresivos y así de amorosos. Pero yo diría, a pesar de la barbarie que vemos alrededor nuestro, si hoy día esta humanidad sigue existiendo, es porque silenciosamente, habemos muchos que cotidiana, silenciosa y humildemente, contrarrestamos todas estas tendencias. De lo contrario, la humanidad ya no existiría. Magistrado, si usted me dice el tiempo, porque no estoy... Violación a los derechos humanos en la actualidad terribles, hay muchos. Podemos mencionar entre ellos el no tener derecho a la alimentación. Sabemos que un niño no bien alimentado no desarrolla su sistema neurológico en forma lo suficientemente adecuada, y en ese sentido está en una gran desventaja frente a aquellos que sí. Y hay muchos niños en este mundo que no tienen derecho a la alimentación hoy día. Derecho al agua. El derecho al agua, por mencionar un ejemplo, en el Valle de Cochabamba, en Bolivia, se privatizó el agua. Cualquier semejanza con los intentos que se están haciendo actualmente es pura coincidencia. Y entonces, ¿qué hicieron los pobladores de Cochabamba? Empezaron a juntar agua de la lluvia, y la perversión de aquellos que pretendían privatizar llegó a tal grado que hasta intentaron prohibir la recolección de aguas de lluvia. Indudablemente, la población no toleró eso, se levantó y tuvieron que echar marcha atrás. Y este es un buen ejemplo para todos nosotros de que no nos pueden imponer todo lo que sin ganas se les dé. A quien le interese, este tema fue llevado al cine en una película con Gael García que se llama También la lluvia. Y también la lluvia, llega un grupo de actores a escenificar la conquista, y a la par se ve cómo sucede este evento. Derecho al trabajo. Cuando a el escritor Saramago se le planteó cuál era la angustia del hombre moderno, claro, el escritor Saramago, siendo europeo, sin titubear dijo: el miedo del hombre contemporáneo es a perder su trabajo. Si nos lo hubieran preguntado aquí, a lo mejor hubiéramos dicho el miedo a perder el trabajo, el miedo a la violencia, etc. Pero era el miedo a perder el trabajo. Y fíjense qué paradojas de la vida y qué perversión del sistema, en donde el trabajo, siendo un derecho, se ha convertido en un privilegio. Si uno se pregunta, ¿falta trabajo en el mundo? Por supuesto que no falta trabajo en el mundo. Falta empleo, pero no falta trabajo. Todos nosotros podríamos ocuparnos de algo ahorita, ¿verdad? Entonces no es la falta de trabajo, es la falta de empleo. Trabajo y de todo para todos. Es el sistema perverso. Y si ustedes me lo preguntan en este sentido, yo diría que el momento que vivimos actualmente es difícil, muy difícil, porque estamos en el parteaguas entre dos grandes tendencias en el mundo. Estamos ante una civilización que agoniza, porque está agonizando, agotó toda esta civilización, pero estamos en los estertores de muerte de esta civilización, y estamos en las contracciones del parto de un nuevo mundo que todavía no termina de nacer, aunque ya se avizora. Entonces, estamos sintiendo lo que es estar justamente en medio de estas dos tendencias, entre la
los estertores de la muerte de un mundo que agoniza y las contracciones de parto de un mundo que está siendo dado a luz. Vivian Forrester, en un libro que escribió hacia el 99 o el 2000, que se llama El horror económico, siendo ella una escritora de izquierda, escribió este libro porque un hijo suyo, doctorado en ciencias biológicas, después de medio año de buscar trabajo, no lo encontró y se suicidó. Esto no quiere decir que todos los que no tienen trabajo se suicidan, ¿verdad? Porque entonces habría medio mundo suicidado. Es decir, evidentemente hay antecedentes en la historia personal de cada quien que nos pueden llevar a esto o a buscar otro tipo de respuestas. Pero lo que Vivian Forrester plantea ahí son dos o tres ejes de su libro muy interesantes, en donde dice: desde el marxismo pensamos que lo peor que le podía ocurrir a un ser humano era ser explotado. Dice, hoy en día sabemos que hay algo peor que eso, y es no tener ni siquiera el derecho a ser explotado, ¿verdad? Hoy en día muchos seres humanos no tienen el derecho ni siquiera a eso. Ella decía también que hay gente cuyo trabajo va a ser toda la vida estar buscando trabajo, porque va a haber una sociedad o una organización tal que se los va a negar. Y también decía, lo peor de todo, y esta es la parte psicológica del hecho, decía, y el ser humano siente que él no es lo suficientemente hábil para acceder a ese mercado de trabajo. Se siente humillado porque fue rechazado, y en realidad sí puede haber factores personales a veces, que factores del carácter, que inciden en que uno no acceda al trabajo, pero socialmente no somos los responsables. El responsable es un sistema excluyente que ha privado a una gran parte de la humanidad del derecho al trabajo. Mis copanelistas seguramente se encargarán de mencionar el derecho a vivir en un lugar en donde yo quiero vivir y no verme forzado a hacer una migración forzosa. Cientos de millones de personas han tenido que cambiar de lugar de residencia por necesidad, no por gusto, ¿sí? Lo cual es una desgracia. Hay gente que no tiene derecho al nombre, tampoco, no tiene derecho a una identidad personal, y ya no hablemos de los desaparecidos, ¿verdad?, cuyos familiares, al no ver los cuerpos de sus víctimas, les es muy difícil elaborar un duelo. ¿Por qué cuando hay un velorio casi siempre pasamos a ver el cuerpo del difunto? Porque para elaborar un duelo es importante la presencia física, saber ahí está y ya se va, ¿verdad? Cuando no hay un cuerpo que ver, la elaboración del duelo nos es muy difícil. Por eso pensamos, es el primer gran mecanismo del duelo, no murió, la negación. Me dicen que 5 minutos. Entonces quisiera terminar diciendo, planteando, el ser humano está realmente condicionado a estos ciclos de perversión. Y yo diría definitivamente que no, el ser humano tiene muchos más alcances, y quisiera mencionarlo también en algunos ejemplos de la historia reciente. Es importante volver a mencionar a Mahatma Gandhi, que fue capaz de hacer una revolución pacífica. Al engreído imperio inglés lo corrió de la India, nada más con una resistencia pacífica, ¿verdad? Señal de que los seres humanos somos capaces de hacer algo más. Durante la revolución sandinista, cuando yo participaba, y no oculto la cruz de mi parroquia en ese sentido, en las marchas, en el Zócalo, llegábamos al Zócalo y todo el mundo gritaba, esos son los que irán al paredón, ¿verdad? Hoy en día
hay alternativas diferentes que mandar a los opresores al paredón, ¿sí? Es decir, en la revolución sandinista, los sandinistas no dieron paredón a todos los esbirros de Somoza, respetaron sus vidas. Paulo Freire, en su Pedagogía del Oprimido, habla, y esto es muy importante, de que no solo es importante la liberación del oprimido, sino también la liberación de su opresor. Es decir, porque somos seres humanos, y en este sentido podemos verlo hasta en el ejemplo bíblico. Originalmente era no matarás, después amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hoy en día, y a través de los descubrimientos de la física cuántica, podemos afirmar: tú eres tu prójimo. Tú eres tu prójimo, es lo que te pasa a ti, me concierne a mí también. Lo que te afecta a ti, me afecta a mí también. Y en este sentido, tener esta concepción de que no solo se trata de la liberación del oprimido, sino de la liberación del opresor, es muy importante. En términos más musicales, ¿verdad? Si alguno vio alguna vez la película de El Submarino Amarillo, que es en dibujos animados, de los Beatles, ¿verdad? Es toda la historia de cómo los Bloomings, los opresores, tienen congelado a todo mundo, y llegan los Beatles y con su música empiezan a descongelar a todo mundo, ¿verdad? Y los Bloomings, que se resisten a todo este movimiento, terminan cautivados por la música y el amor que la música expresa, y terminan convirtiéndose al bien. Es decir, ahí también podemos ver que no es necesaria la destrucción del otro, sino el rescate del otro que está enajenado, que hace lo que hace porque está enajenado. Y ahora sí, finalmente, quisiera terminar con algunas frases para documentar nuestro optimismo, como decía Carlos Monsiváis, ¿verdad? Algunas frases. Una de ellas, de Eduardo Galeano, el escritor, que dijo: nos podrán quitar las flores, pero nunca la primavera. ¿Sí? Vamos, ni el cambio climático nos va a poder quitar la primavera que está empezando en estos momentos. Decía también Ernesto Che Guevara: seamos realistas, hagamos lo imposible. Seamos realistas, hagamos lo imposible. Y en una máxima oriental, lo que el Che decía también está expresado cuando dijo: lo que hoy parece imposible, lo que hoy parece imposible, mañana será inevitable. Lo que hoy parece imposible, mañana será inevitable. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Krongold, por su ponencia tan exquisita. Yo solamente quiero retomar una idea con la cual coincido plenamente entre todas las que articuló. Los que estamos aquí presentes, es una exhortación: debemos cuidar la universidad pública sobre todo. Como lo dice Michel Onfray, para que continúe siendo una voz que pueda transportar la voz. Debemos cuidarla, debemos resistir ante todo poder que quiera corromperla. Ahora abrimos un espacio para articular algunas preguntas.
¿sí? Entablar una conversación breve, desafortunadamente, porque su discurso pues se presta mucho a la reflexión y al intercambio de preguntas y respuestas. Por allá, adelante. Bueno, antes que nada, felicitarle por su exposición, agradecerle los mensajes. Pero quisiera brindar una serie de ideas para que usted las considere y de alguna forma pues las retroalimento con una posición al respecto. Usted hizo demasiado énfasis en la dualidad, es decir, que el ser humano se encuentra en una dualidad. Y lo digo con mucho respeto y con mucha cortesía, es decir, a mi juicio, a mí me parece que entender la complejidad del ser humano desde el punto de vista de la dualidad resulta un poco insostenible a la luz de los descubrimientos científicos, filosóficos, sociales hoy en día. A mí me parece que en el mejor de los casos el ser humano se encontraría en una triada polémica, en una triada confrontada, es decir, el patos, el etos y el logos griego, desde Aristóteles a Platón, las disposiciones cognitivas, afectivas y volitivas en buena parte de la psicología humanista, cognoscitivista, las ambivalencias, los tres géneros de materialidad en el materialismo filosófico. En el mejor de los casos, la primera, la segunda y la tercera persona, es decir, la complejidad del ser humano, a mi juicio, no se encuentra en una dualidad, sino en el mejor de los casos en una trialidad, en una trivalencia, porque siempre está el componente subjetivo, está el componente social y está el componente intersubjetivo, es decir, lo subjetivo, lo intersubjetivo y lo suprasubjetivo. Eso en el mejor de los casos. Y aquí es donde tomo una posición radical y hasta cierto punto de cierta distancia con buena parte de su discurso. Es decir, a mí me parece que la sociedad moderna contemporánea, a partir de las revoluciones industriales, lo que ha hecho ha sido una intensificación de los roles sociales y de la distribución social del trabajo. Y cada distribución social del trabajo lo que está haciendo es establecer diferentes arquetipos normativos. Y entonces el ser humano, más que enfrentarse a dualidades, se enfrenta a pluralidades enfrentadas, producto de los diferentes arquetipos normativos fundados a partir de las diferentes distribuciones sociales del trabajo. Entonces hoy en día un ser humano, la complejidad no tiene que ver con si es bueno o es malo, simplemente con que la polaridad de valores ya no existe, sino que existe pluralidad de valores enfrentados. Entonces, pues, totalmente de acuerdo, es decir, no soy especialista en lo que planteaste, pero lo recibo con atención y necesitaríamos de un buen rato para que me lo puedas esclarecer y estar dispuesto a ampliar mi universo de discurso, por supuesto. Yo lo mencionaba sobre todo desde la posición freudiana, en donde lo que Freud viene a plantear es que en su época todo se consideraba como producto de la racionalidad, es decir, que el ser humano era un ser eminentemente racional, y lo que Freud viene a mostrar es justamente la profunda irracionalidad que también opera en el ser humano. Pero gracias por los comentarios y bienvenidos. Compañero, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, entonces, mi pregunta en relación de que usted hablaba de la barbarie y algo que la sociedad hacía marchas para contrarrestar lo de la autoridad del Estado. Antes, cuando había marchas, las autoridades hacían algo en favor de lo que solicitaba la sociedad. Actualmente las marchas para las autoridades ya no significan nada, entonces, ¿qué se podría hacer o por qué motivo la gente ya no asiste a las marchas? Porque si ya las autoridades no hacen nada ante esa protesta, ¿qué paso le toca a la sociedad hacer? Una pregunta interesante. Yo creo que hay épocas de expresión hacia afuera y hay épocas de retracción. Yo diría que el hecho de que la gente no salga a las marchas, y por ahí hay toda una polémica acerca de para qué sirven las marchas, pero yo diría que hay épocas de retracción en donde, si vemos la teoría de escenarios, hay escenarios tendenciales de lo que va a suceder, pero también hay lo que se llaman los gérmenes de cambio, que muchas veces
como cualquier germen, son indistinguibles, pero que ahí están. Días antes de la caída del muro de Berlín, no hubo ningún pensador, ningún analista que pudiera haber anticipado que el muro de Berlín iba a caer, que iba a haber un movimiento espontáneo de gente que iba a derribar el muro. El germen de cambio ahí estaba latente. El hecho de que no haya marchas o de que la gente aparentemente sea apática no quiere decir que no haya gérmenes de cambio importantes en este momento. Seguramente los hay, y antes que después, espero que no sea solo un buen deseo, antes que después se manifestaron. Una pregunta más. Maestro, doctor, me encanta el tema en relación con el derecho a enterrar a nuestros muertos, el derecho al culto. Creo que usted lo podría explicar en menos de un minuto, viendo todo lo que nos ha dado hoy, porque habla usted de los normalistas. Estamos en una tierra, en un estado también de muchos desaparecidos. Antígona le costó la vida, costó morir por ver enterrar a su propio hermano y vaciar en él sus costumbres, que era el vino, no lo recuerdo. Creo que es un aspecto importante que hemos olvidado hoy en día: el derecho al culto y el derecho a enterrar a nuestros propios muertos. La parte ritual la dejaría, es decir, mencionaba la parte en donde la presencia del cuerpo es importante para que yo sepa que el otro ya no está en ese cuerpo, que ese cuerpo, si somos espirituales, yo así me asumo, no es más que un envoltorio, una cáscara vacía que ahí se quedó, y que el otro ya está en otro proceso. Pero eso me permite despedirme de él. Es decir, por eso en figuras míticas siempre se dice Elvis no ha muerto, o el Che no ha muerto, o otros personajes, porque nadie los vio morir, aunque ahí está el cuerpo del Che en una foto, ¿verdad?, inmortalizado. Pero la presencia del cuerpo es importante para poder empezar a elaborar un duelo. De lo contrario, siempre nos quedamos en la negación de que pudo no haber muerto. Ahora, si lo vemos desde otra perspectiva, desde la perspectiva ortodoxamente freudiana, nacemos del vientre de la madre y volvemos al vientre de la tierra. Es decir, está ahí una canción creada por un cantautor ecuatoriano que dice: yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes se enterraba a la gente en posición fetal, curiosamente, como nacemos, dentro de una vasija de barro. Por supuesto que el culto a la muerte, como todos los demás cultos, son importantes. Es decir, ¿por qué los adolescentes actuales se perforan, se tatúan, etcétera? ¿Por qué hemos perdido el sentido del culto en el advenimiento de la adolescencia? Es decir, entonces, como la sociedad ya no les brinda a los adolescentes ritos de iniciación, los adolescentes mismos tienen que crearse estos ritos. Y en este sentido, un arete, un piercing, un tatuaje, son en realidad cultos de iniciación, ritos de iniciación, ¿verdad? Espero que quede respondida la pregunta. Muchas gracias, doctor. Bueno, estamos muy limitados de tiempo. Por favor, le solicito ser breve en su planteamiento. ¿Pregunta? Bueno, gracias. Le damos las gracias, doctor. Gracias, doctor.